Només volia, en nom del Museu Picasso, donar-vos la benvinguda aquí al museu. També molt especialment donar la benvinguda a Esteban Pujals. Muchas gracias. Muchas gracias. A Pedro G. Romero i a Valentín Roma. Avui comencem intercanvis. Com possiblement ja sabreu tots, aquesta és la primera d'una sèrie de 9 sessions que volen explorar una sèrie de temes, això us ho deixaré que ho expliquin ells, que estan vinculats en el projecte que el Museu Picasso ha demanat a Pedro G. Romero, Archivo FX d'Economia Cero. Té molt de sentit pel Museu Picasso presentar aquest projecte aquí, respon a una necessitat d'explorar la relació de Picasso amb la contemporaneïtat i arrel d'aquesta inquietud va ser quan el Museu Picasso i en aquell moment el seu antic director, Pepe Serra, va fer aquesta petició al Pedro i al Valentín com a comissari. Aquestes sessions volen començar ja a explorar els continguts de l'exposició i incorporar-se en ella, i per això es fan amb 11 mesos d'antelació. I res més, us deixo ja amb vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. Bien, voy a estar yo por aquí así como dando, introduciendo estas mesas estos días. En fin, la idea de intercambios es hacer público de alguna manera las lógicas, algunas de las lógicas de trabajo del archivo FX, que pasa por el ámbito de gentes, de pensamientos, de interacciones de artistas con los que el archivo o yo mismo tenemos algún tipo de relación, es decir, la gente que atendemos, que leemos, que nos preguntamos sobre cuestiones pertinentes en el campo del arte y especialmente en este proyecto de Economía Cero sobre el amplio sentido de la economía en el archivo. Yo les he pedido a todos que este primer laboratorio sea lo más frágil posible, es decir, que sea, en cierto sentido, no aspira a la idea de clases magistrales o de conferencias, aunque también, porque por ejemplo en el caso de Moraza es imposible separar el espesor de lo performativo, sino que tengan un carácter más flexible, más de duda, ¿no? de debate abierto y en voz alta. Y esta primera semana sí que, en fin, por hacer honor a los anfitriones que son el Museo Picasso Barcelona, sí que quería interrogar algunas de las cuestiones que van a estar en el proyecto y que tienen que ver con Picasso. Y una de las primeras surgió muy al principio de empezar a trabajar el proyecto en el museo, la idea de revisitar el libro de John Berger, Ascensión y caída de Picasso, porque por muchas razones cuando volví a leerlo, es un libro que yo había leído hace años en casa de Marvilla Espesa en Tarifa, y lo recordaba como un libro muy contradictorio, no sé, fue una lectura para mí muy... Antes hablábamos con Esteban de que Muntadas decía que cuando leyó ese libro se quitó un peso de encima, dijo, por fin puedo tachar a Picasso de la lista de tareas. Sin embargo, yo cuando lo leí fue un poco como, en otro sentido, me sorprendía la imposibilidad que tenía John Berger de cargarse a Picasso del todo, porque había algo, una especie de pasión, quizá porque ya había leído otros libros de John Berger y se le veía de alguna forma el plumero, en el sentido de que pretendía ser crítico con un aspecto de Picasso que no podía esconder la fascinación, en el peor sentido de la palabra, que tenía por el pintor, ¿no? Ahora, al leerlo en esta segunda ocasión, me di cuenta de que había elementos muy clarificadores por parte de Berger, del que hablarán, de la construcción de Picasso como un sistema de valores, como un sistema económico, literalmente. Es decir,
un repaso por las diversas fluctuaciones de la economía política del arte en torno a la obra de Picasso, y que él las puntualizaba muy bien como reproche, pero leído desde ese momento me parecía muy, muy, muy relevante. Y lo que hemos hecho no es otra cosa que invitar a Esteban, que por muchas razones está seguidor de Berger, pero a mí casi me interesaba más como lector de Gertrude Stein, en fin, que es muy evidente la relación con Picasso y de ese momento claro de del lenguaje en las vanguardias, que tiene que ver en torno a la idea de collage, de cubismo, son y de conversaciones que hemos tenido a lo largo de años, y que conoce bien además la obra de Berger, y con Valentín, que estábamos leyendo el libro, y entonces, pues, en fin, la idea era simplemente comentarlo. Ha dado la casualidad de que Alfaguara, creo, ¿no?, que saca el libro en unos meses, vuelve a reeditarlo, un libro que, curiosamente, desde esta edición del 73, no se ha vuelto a reeditar en España, y es raro, ¿no?, porque, en fin, es uno de nuestros grandes cantantes, Picasso, ¿no? Este que parece que la industria cultural del país estaría dedicada con más pasión a este tipo de éxitos, pero el caso es que un libro de un autor como Berger sobre Picasso no haya sido reeditado, también me parecía algo a hacer notar, ¿no? Esteban es profesor del autor en la Complutense, la Autónoma de Madrid, profesor de literatura, en fin, y poeta y artista. Para mí, Preisberg sí que fue una cosa también importante como grupo de agitación artística y poética. Incluso Blanco Nuclear siempre fue un libro que me gustó. Y especialmente, yo la verdad es que de toda su producción le tengo que agradecer La Lengua Radical, que es una antología sobre los language poets norteamericanos. Y que supone la introducción en un mundo, en un registro poético que uno pensaba que estaba perdido y que realmente sobreviviría con mucha fuerza en Estados Unidos, y que es uno de los pocos, escasísimos acercamientos que hay en castellano, ¿no?, a esos poetas. Y Valentín, pues, en fin, ¿qué os voy a decir? Estamos en este lío juntos. Es comisario de la exposición, bueno, es comisario en el proyecto, que suena como más. En fin, yo empecé a trabajar, la verdad es que estoy preocupado porque empecé a trabajar con él en Olot y lo acaban de cerrar. El espacio cero, esto se llama economía cero, y el espacio cero acaba de ser clausurado con las nuevas políticas del gobierno. Y esperemos que esto no sea un rastro de pólvora que va quemándose. Me miran los de la tapia y no, creo que ahí no llegará. Pero, en fin, estamos en este lío juntos y discutiendo sobre asuntos de economía. Especialmente se presentó en el pabellón catalán, en la Bienal de Venecia, ya muchos de los trabajos sobre economía que también se verán aquí en la exposición del Archivo FX. Y sin más, los dejo que hablen y que conversen. Creo que va a empezar Esteban, ¿no? Venga. Bueno, yo espero que conozcáis un poco el libro, y si no, pues aquí más o menos irá saliendo el de Success and Failure of Picasso, se llama en inglés. Es decir, que la traducción, Ascensión y Caída, no es muy exacto el título. Success and Failure supone ya una especie de... decir Ascensión y Caída supone algo... La ascensión sucede antes, la caída sucede después, mientras que Success and Failure supone algo que en el éxito mismo hay un failure, un fracaso, ¿no? Tal como plantea Berger el ensayo. El ensayo se publicó en el 65 y se encontró con una pared. No, nadie quería, a nadie le pareció bien. El libro, la aproximación del libro, cosa que leído hoy es bastante difícil de creer, ¿no?
El ensayo es, como decía Pedro, es una especie de planteamiento dialéctico en el que Berger, por un lado, no puede dejar de manifestar una admiración de espectador, de pintor también, porque Berger, aunque hoy se le conoce bastante más como por su obra narrativa, pues en aquel momento era sobre todo crítico de arte y antes de publicar la novela por la que le dieron el Booker Prize en el 66, pues había sido pintor, profesor de pintura y crítico de arte. Y entonces ahí el ensayo, por un lado, combina esa fascinación por Picasso creador, Picasso dibujante, Picasso genio. Y una crítica que empieza pues hablando de las cosas más evidentes y que en la época pues se consideró que sacar a relucir los dinerales que tenía Picasso el estatus de mito moderno, ¿no? Pues era de mal gusto, ¿no? En ese sentido, pues el libro no, a mí me parece que no puede ser más interesante. Y cuando se publicó después, en el 89, se volvió a publicar, ya tuvo una vida más, digamos, más normalizada, ¿no? En el 89, ya con Picasso muerto, ya desde luego con otros estudios más recientes que de alguna manera pues no fueran la repetición de un discurso según el cual pues Picasso no podía hacer nada, no podía cometer ningún error, ¿no? Picasso no podía hacer nada mal, ¿no? Y en ese contexto pues ya el libro tuvo una vida, como digo, más normalizada. Berger, al hacerlo 25 o 26 años, al publicarlo 25 o 26 años después, le añadió una especie de pequeña presentación y una especie de homenaje final también. En total son a lo mejor 10 o 12 páginas, no es más. Pero en esas páginas no se desdecía de nada, al contrario, decía que claramente el tiempo le había dado la razón, que la opinión sobre Picasso se había ido diversificando, se había ido sutilizando más y en ese sentido pues el libro en ese momento parecía que encontraba que aparecía en un momento más, aparecía de manera más adecuada, ¿no? La oposición o la incomprensión, ¿no?, que encontró el libro fue esta cosa del fue esa ese lo explicaba, lo explica muy bien aquí en la introducción Berger, al decir que bueno, que él pensaba haber escrito un libro positivo y que intentaba entender, realmente entender a Picasso, ¿no? Y se había encontrado con que en esa perspectiva pues se había equivocado completamente. La gente no había entendido los lectores no habían entendido lo que quería hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta que la carrera de Picasso coincide exactamente con la aparición del arte contemporáneo como del coleccionismo de arte contemporáneo, y también coincide con las primeras, bueno, pues lo que es la lo que son los es el, exactamente la cronología de la aparición de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y que por lo tanto el mito de Picasso, la fama de Picasso es resultado directo de eso. Y lo que hace, una cosa que hace Berger en el libro es sugerir, no hace más que sugerirlo, pero sugerir que frente a todas las manifestaciones públicas que hizo Picasso en vida, de que
él, para nosotros, ¿no? esa actitud completamente antiintelectual, completamente ese desprecio para con la actividad crítica, ese desprecio para en relación con cualquier intento de operar racionalmente en el ámbito artístico, pues lo que está sugiriendo Berger es que desde luego que hay un cálculo certerísimo en colaboración con los distintos marchantes que se ocuparon de la obra de Picasso y que desde luego esa racionalidad que estuvo toda su vida negando, pues se aplica de manera implacable a lo que es el planteamiento de los cambios, cada metamorfosis de picasiana, cada nuevo, cada cambio de estilo, cada decisión sobre dónde hacer una exposición en un momento, ¿no? En un momento dado. Y todo eso fue, en todas esas decisiones, Picasso intervino directamente, ¿no? El libro empieza con, no sé cuánto rato tenemos que deberíamos hablar cada uno ahora en un primer momento, ¿no? El libro empieza directamente enfocando lo que para muchos lectores fue lo más grosero, ¿no? La grosería de decir que eso de empezar por Picasso, el mito mediático, Picasso el pintor más rico que nunca ha sido, ¿no? Y llamar la atención sobre esta cuestión de la entrada de los Estados Unidos en el mercado del arte moderno el saber navegar Picasso esas aguas, ¿no? Y Picasso va analizando cada una de estas cuestiones, ¿no? La fama de Picasso reproduce la imagen que Picasso, por lo menos públicamente, parece tener de sí mismo, ¿no? Su personalidad, quien él es, está muy por encima de lo que él hace, ¿no? Esa idea de que la capacidad, esa idea netamente romántica, ¿no? De que la capacidad creativa está por encima de las creaciones del creador, ¿no? Y entonces, esto es un mito de principios del XIX, ¿no? Es una visión netamente del siglo XIX. Y entonces, Bach va buscando la raíz de eso. Pues claro, en su contexto histórico-artístico, en el contexto contemporáneo de Picasso, el valor artístico se estructura, se articula de otra manera, ¿no? Si pensamos en Leger, si pensamos incluso en Mallarmé, si pensamos en el valor artístico, se articula de una manera, exactamente de la manera contraria, ¿no? El artista transforma lo que es en lo que hace, ¿no? Y en ese sentido, pues Picasso constituye una completa anomalía en su tiempo, ¿no? Entonces, Picasso aparece como una especie de aparece marcado por una ambigüedad histórica, ¿no? Por un lado, representa el valor supremo en el arte contemporáneo, ¿no? Y sin embargo, su actitud en relación con el arte es mucho más típica de la primera mitad del XIX que de su tiempo, ¿no? Así parecería haber una conexión entre esta convicción romántica de Picasso en relación con el genio y la escala de su éxito, que es resultado de una mitificación por parte de los medios modernos de comunicación de masas, de una manera de entender el arte que es de principios del XIX. Y entonces viene ya el asunto de por qué sucede esto y por qué Picasso es así, ¿no? Y entonces ahí la explicación típicamente marxista del año 65 es que Picasso es español, ¿no? Entonces la excepcionalidad española en la historia europea moderna, un país premoderno, se llega a decir en algún momento hasta prefeudal, ¿no? Y entonces, pues, marcado por una especie de nomadismo tribal residual, ¿no? Que se expresa en el anarquismo, ¿no? Esto está íntimamente conectado con lo que
otros historiadores ingleses han escrito sobre España, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Gerald Brennan, ¿no? Y bueno, pues por ahí es por donde va tirando Berger, que en ese momento no tiene ninguna simpatía, en el 65, digamos, en los 60, no tiene ninguna simpatía por el anarquismo, aunque tampoco simpatiza con el, digamos, el marxismo de los partidos comunistas del este, ¿no? Y plantea eso, ¿no? Que de alguna manera la anomalía de Picasso está vinculada a la anomalía histórica española, ¿no? Y también, no solo a eso, sino por otro lado, Picasso es, por un lado, español, Picasso es, por otro lado, es el niño prodigio, ¿no? Y ahí tiene otras páginas interesantes hablando de cómo para Picasso pintar es cuestión de instinto y de azar, ¿no? De milagro y de fatalidad, y va desarrollando esa resistencia de Picasso a esa oposición radical a todo lo que sean decisiones conscientes o razonamientos, ¿no? Y el pintar es entregarse a la pintura, pintar es... Para Berger, los dos momentos, yo creo que en ese sentido las opiniones de Berger, muchas de las opiniones de Berger en este sentido, la originalidad de las opiniones de Berger sobre Picasso es más difícil de comprender ahora porque se han convertido en las opiniones generalizadas de todo el mundo sobre Picasso. Picasso que valoramos más, Picasso del momento cubista, y quizá también pues ese Picasso que también elige entresaca Berger, ¿no? El Picasso de los retratos eróticos de los años 30, ¿no? esos inspirados por Marie-Thérèse Walter, ¿no? ese momento de la pintura de Picasso es el que claramente Berger valora por encima de todo lo demás, ¿no? Y empieza a hacer una especie Berger se entrega a un análisis pues diríamos en alguna medida freudiano, ¿no? de su naturaleza, de su talento, ¿no? en términos de esta figura del niño prodigio, ¿no? El niño prodigio, naturalmente, a lo que tiende es al aislamiento. Y entonces ahí volvemos a encontrarnos al Berger marxista, digamos, intentando ver en Picasso, distinguir en Picasso esos momentos en los que ese aislamiento, pues... los momentos de excepcionalidad en ese recorrido de aislamiento. Y los momentos de excepcionalidad son los momentos del cubismo, en los que hay, digamos, un frente cubista que le trasciende y del que él forma parte, y el otro momento de los años 30 y de la pasión por Marie-Thérèse Walter, que también es algo que le trasciende, y entonces, de alguna manera, pues ese aislamiento se rompe, ¿no? También toma Picasso utiliza una expresión de Ortega y Gasset, la del invasor vertical, ¿no? Picasso en París, ¿no? Picasso el primitivo, Picasso el crítico de la vida moderna desde la perspectiva de lo primitivo, de lo pasado, de lo anterior, ¿no? Esa es la posición de Picasso en sus periodos rosa y azul, ¿no? Azul y rosa. Y el cubismo es lo que le proporciona a Picasso la posibilidad de estar en algún mismo sitio con otros artistas, ¿no? en su pintura, ¿no? Y ahí es donde la famosa afirmación que ha sido muy citada muchas veces de Berger, de la caracterización del cubismo, ¿no? Como una
conciencia materialista, ¿no? Es decir, ahí está hablando de materialismo dialéctico, ahí está hablando de los partidos comunistas que de su propio momento, de los 50, de los 60, ¿no? Ensalzaban a Picasso, pero que sin embargo no les era posible encajar, ¿no?, el cubismo. Y entonces es ahí donde Berger manifiesta esta posición, digamos, esta posición independiente dentro de un tono general de marxismo, ¿no? Lo que es muy interesante es cómo señala el cubismo. Sobre esto me imagino que volveremos muchas veces porque yo creo que es de lo más interesante del libro. El momento cubista como un momento irrepetible, un momento que dura, pues, que acaba, se interrumpe violentamente con la Primera Guerra Mundial, ¿no? El cubismo, el momento cubista es un momento esperanzado, es un momento optimista, es un momento de intento de orden, ¿no?, pero desde una perspectiva, desde una tremenda fuerza, ¿no?, que le da esa perspectiva abierta, ¿no?, que comparten muchos pintores en ese momento, ¿no?, y que es súbitamente interrumpido por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Comenta de manera muy interesante su continuación en gris durante la Primera Guerra Mundial, durante los años de la Primera Guerra Mundial. Gris sigue pintando en clave cubista como si la guerra no hubiera sucedido. Y habla de él con una combinación de cariño y también de tristeza, ¿no? Porque es muy emocionante como habla de los cuadros de Gris, ¿no?, en los años de la Primera Guerra Mundial y bastante después, ¿no? También otra cosa muy interesante que dice Berger es que es acerca de Le Demoiselle d'Avignon, ¿no? El cuadro, dice que el cuadro claramente no es cubista, todo el mundo está de acuerdo en que eso no es un cuadro cubista, pero sí que es el cuadro que el cubismo podría haber sucedido en cualquier momento entre, digamos, 1890 y, ¿no?, 1880 quizá, ¿no?, y el momento en el que sucedió, ¿no? Y hacía falta una chispa, y la chispa fue el de Avignon, ¿no? Fue eso lo que provocó respuestas, y esas respuestas fueron las que le hicieron a Picasso cubista, ¿no? Pero quiero decir que nadie inventó el cubismo, sino que fue una cosa que sucedió de manera colectiva, ¿no? Y eso también eso ahora es un lugar común, pero en el momento en que lo escribía Berger, pues era muy interesante y era muy perceptivo. Para Berger, el Demoiselle d'Avignon es un ataque furioso y espontáneo, ¿no?, que puso en marcha un poco por no casualidad, porque como digo, lo que dice Berger es que el cubismo estaba cantado. Yo muchas veces he escrito que el cubismo es una respuesta pictórica a la poesía de Mallarmé, ¿no?, o por lo menos al prólogo de Ancouleté, donde se habla de subdivisión prismatique de l'idée. Y uno se puede imaginar perfectamente a cualquiera de estos pintores, Lesger, Picasso, Braque, ¿no?, leyendo esa frase y dibujando una especie de cubismo, ¿no? Pero el hecho es que con este cuadro, ¿no?, Picasso pasó a formar parte de un grupo. No, no,
de un grupo no en el sentido de tener amigos, sino que eso siempre nunca le faltaron, sino en el sentido de estar en una causa, digamos, que era más grande que él, ¿no? Y es el único momento en su trayectoria en el que su obra pues, se parece a algo, en algo a la de otros artistas, ¿no? El resto de su trayectoria es para Picasso una especie de exilio de este momento. Está en su exilio de España y luego está en su exilio de estar compartiendo una causa pictórica, una causa artística, un estar en, digamos, en una línea con otros artistas. Es el momento de excepción con respecto a la alienación que suponía el ser un niño prodigio, el tremendo talento, ¿no? Dentro de ese grupo, dentro de esa... De ese conjunto de artistas, ¿no? Pues Picasso sin duda representó una posición extrema, una posición llamativa, una posición perfectamente perceptible y llena de energía. Pero y en esto también es muy interesante lo que dice Berger. Fueron sus compañeros cubistas los que eran franceses, los que eran europeos, los que no estaban, digamos, desplazados con respecto al mundo moderno, los que entendieron la transformación cubista en su contexto, en el contexto moderno. Y aquí Apollinaire clava las cosas, porque aunque Picasso, aunque Apollinaire, no sé, Picasso hablaba, se reía mucho de todos los críticos, incluido Apollinaire, que era muy amigo suyo. Pero es extraordinaria la percepción de Apollinaire cuando habla con respecto al momento cubista, a Picasso en el momento cubista, de cómo Picasso, él habla de dos tipos de, habla exactamente de los dos tipos de pintores, esos dos tipos de pintores que yo ya he descrito, ¿no? El intuitivo, irracional, anticrítico, incapaz de trazar líneas de superación y el que por el contrario lo hace, ¿no? Y ya Apollinaire en ese mismo momento en los pintores cubistas habla de Picasso como un pintor perteneciente al primer grupo que se ha convertido, ha sido forzado a ser un pintor del segundo tipo, ¿no? Y entonces es el momento, no solo es el momento en el que las cuadras de Picasso se parecen a los de otros pintores, sino que también es el momento en el que Picasso podemos ver un desarrollo, una progresión, una pauta, ¿no? Bueno, el libro es muy complejo, es un librito de 200 páginas, pero está lleno de recovecos y no sé, en general el libro, como digo, lo que lo tensa es esa dialéctica entre una fascinación irresistible que Berger tiene por la producción de Picasso y el escándalo que para él como marxista supone ese llevarse tan bien con los mercados, con los clientes, para él eso es escandaloso y es muy curioso porque hay un libro, hay un es curioso cuántas ideas le ha dado el libro de Berger a críticos de Picasso que, sin embargo, no le han dado el más mínimo crédito. El caso más flagrante es el del libro de Michael Fitzgerald, Making Modernism. Es un libro que, como dice el subtítulo, Picasso and the Creation of the Market for 20th Century Art. Picasso y la creación del mercado del arte del siglo XX.
Y sigue, Fitzgerald sigue punto por punto exactamente esa inteligente y atenta construcción del valor, ¿no? Por parte de Picasso en colaboración íntima con sus galeristas y marchantes, ¿no? Y que es exactamente de lo que está hablando Berger no lo sigue con tanto detalle, pero es básicamente lo que le escandaliza, ¿no? Lo curioso es que eso mismo que Michael Fitzgerald hace de manera, digamos, analítica, extremadamente analítica y vamos, indiscutible, ¿no? El argumento es indiscutible. Lo curioso es que para Michael Fitzgerald, escribiendo en los 90, pues es lo que es el arte. Para él no hay ningún motivo ni de escándalo, ni de sorpresa, ni de nada. Michael Fitzgerald, que ha trabajado para Sotheby's y que tal, y que en el momento en que está escribiendo es profesor de historia del arte en una universidad americana, pues eso es lo que es el arte. Y bueno, pues no sé, lo bonito del libro de Berger, yo creo que es esa capacidad de escándalo de Berger, esa capacidad de asombro, esa capacidad de sorpresa que le hace, que le remueve su fascinación, lo que es una clara fascinación por la obra de Picasso. A ver, muchas cosas. Claro, como hemos leído el mismo libro, aunque tú lo has leído en inglés. A ver, yo, varias cosas que quería decir. Yo creo que, así como presentación, he hecho como una pequeña. La verdad es que me lo había escrito, pero bueno, más o menos voy a ir saltando, así de una cosa a otra. Es una pequeña colección, digamos, de paradojas, que yo creo que el libro es muy rico en ellas. Paradojas, por un lado, paradojas generales y paradojas concretas. Más o menos voy a ir alternando. Lo primero yo creo que es una cosa obvia, si queréis, pero que desde el 60 y pico hasta hoy sigue, yo creo, manteniendo su vigencia, más allá de lo que escriba Berger o lo que leamos de Berger, que es que de Picasso es imposible hablar con un cierto tipo de objetividad. Es decir, es imposible, de alguna manera, no salir de ese radio de influencia. Y yo creo que eso es una cosa que, ya digo, va, diría, más allá del libro de Berger y que, por otra parte, engrandece un poco el esfuerzo de Berger, engrandece el esfuerzo de Berger por enfrentarse a Picasso y también le disculpa un poco cuando él cae un poco rendido también, como tantos otros. Claro, el libro es, pienso, primero, una cosa también, otra cosa quizás obvia, es una de las primeras evaluaciones críticas de la dimensión de Picasso, es decir, de una dimensión pública, si queréis. Lo que pasa es que creo que una de las primeras así paradojas generales que me gustaría señalar es que, por una parte, intentando Berger aplicarle unos cuantos correctivos a Picasso, como indica un poco el título y como indica el inicio del libro, lo que yo creo que acaba consiguiendo de alguna manera Berger intentando aplicarle esos correctivos a Picasso es fijar lo que podríamos después llamar un poco el, si me permitís el palabra, un cierto picasianismo, que es un poco también lo que decías tú. Picasianismo, si lo entendemos, pues eso, como esa especie de patología obsesiva frente a Picasso, que para mí englobaría desde los que son mitómanos con el propio artista, hasta también los que son quienes ven un poco a Picasso como una especie de paradigma crítico, un paradigma artístico que hay que rebatir, o quienes entienden a Picasso como una especie de diablo que va armado con pinceles y lápices. Ahí también entraría, yo creo,
esa especie de picassianismo, porque aunque precisamente porque lo que tú decías, las sucesivas y las posteriores críticas a Picasso, lo que beben es de la mayoría de fuentes también que Berger establece aquí. En ese sentido, para mí el libro tiene algo como de canon, de contracanon leído hoy, ¿no? Y como todos los cánones, los diferentes cánones que conocemos, pues siempre empiezan de una manera muy salvaje, muy belicosa, y luego siempre acaban siendo muy condescendientes. Ese orden de tono, digamos, también forma parte de una cierta canonización de Picasso, porque yo creo que el libro, ya digo, es muy canónico en una cierta dirección. Siguiendo un poco con esta idea de lo del tono que tiene el libro, creo que una cosa que me ha extrañado a mí bastante es, me ha llamado mucho la atención, es que de alguna manera el texto de Berger carece de narratividad. Es decir, lo que luego siempre ha sido como algo reconocible en el estilo Berger, es decir, Berger precisamente lo que tiene es su capacidad para, o el estilo Berger, eso que es inconfundible en alguna dirección, precisamente tiene esa capacidad de hilar, ¿no? De hilar cosas que son dispersas y convertirlas en una especie de cuento, ¿no? Eso en el sentido más estereotipado podría ser reconocible como el estilo Berger. Sin embargo, aquí yo creo que el libro precisamente no tiene eso, ¿no? Que más caracteriza a Berger, y que el texto de alguna manera avanza como por momentos de concentración. Es como si Berger fuese descubriendo a Picasso, entusiasmándose o cabreándose a medida que avanzaba el texto, a medida que Berger le pone un poco esa linterna teórica y analítica a la obra de Picasso. Y era en ese gesto de acercarse a Picasso, de iluminar lo oscuro que podía tener Picasso, que Berger se quedaba o impresionado o cabreado, digamos, ¿no? Pero me ha sorprendido, comparándolo con otros libros de Berger, eso, esa falta de narratividad, esa falta de sinuosidad, que es lo mejor y lo peor de Berger, ¿eh? Que es por donde Berger es sólido, pero también es por donde Berger a veces es muy blando o se ablanda, ¿no? Que a veces, como Berger pasa eso, que te lo esperas, ¿no? Que es quizás algo que, de lo peor que se puede decir de la escritura del arte a veces, ¿no? Otra cosa que también querría como señalar, yo creo que en esas fluctuaciones que va haciendo Berger y en relación a esto del canon, me parece que hay como una especie de, si queréis, de emotividad en el libro, ¿no? De emotividad que no puede, de la cual no puede salirse de alguna manera, ¿no? Y eso que en un momento determinado del libro él señala, sobre todo cuando habla del Picasso mayor, del Picasso a partir del año 44, que lo califica, las obras de Picasso de ese momento, el relato es que hace, es un poco despiadado en ese sentido, ¿no? Porque habla como un señor mayor, una especie de jubilado del mundo. Y le dice que son obras que tienen a ver con un cierto panteísmo sentimental, ¿no? Que me parece un término muy despectivo, en cierta manera, ¿no? Pero que hay momentos en los que yo también el texto lo leo desde una emotividad que me ha sorprendido. En ese sentido, yo creo que el libro es una especie de apología de Picasso disfrazado de libelo contra Picasso, ¿no? Y ahí, en esa contradicción, creo que es donde tiene toda su potencia y todo su interés, ¿no? Otras paradojas, así, si queréis, más concretas, es que yo creo que son sorprendentes, es una de ellas, por ejemplo, es de orden historiográfico, ¿no? Pues Berger establece como seis etapas, así como claras, que más que ordenar el trabajo de Picasso, lo que hacen es profundizar freudianamente en cómo Picasso vive como su tiempo, ¿no? Algunas de ellas, por señalar,
es la primera, esta que va de que Berger señala entre 1907 y 1914, que es la de los años de complejidad, la de los años del cubismo, que ahora seguiremos hablando, que es la que a Berger yo creo que le parece esencial y que ahora, por ejemplo, me ha sorprendido también una segunda etapa que él sitúa, la época azul y rosa, y digamos que Berger la define, pues siempre intenta sacar como eslóganes para determinar estas etapas, que dice que es la etapa en la que Picasso mantuvo una actitud de lealtad con los desclasados. El Picasso desclasado, o de lealtad al menos. Luego esa tercera, una tercera etapa que habla de las señoritas de Aviñón, que también Berger muy, de una manera muy punzante llama como una etapa marcada por la cólera. Otra que dice, la sitúa después de la Primera Guerra Mundial, que dice Berger sobre Picasso, que es la época en la que Picasso se estaba protegiendo a sí mismo. Y me parece también. Y luego habla de otras más, esto. Una que habla sobre los años 30, años 40, donde define una serie de obras que se caracterizarían por una intensidad muy física y por una vuelta muy, muy obsesiva a lo autobiográfico. Y finalmente esa última etapa que os decía ahora, del año a partir del 44, según esta tipología de Berger, donde ese Picasso ya viejo, cansado, tal, se abandona a la cosa del panteísta y sentimental, ¿no? A mí me ha parecido, por supuesto, se trata de una cartografía delirante esa que traza Berger, ¿no? Pero precisamente, en el sentido sobre todo de aplicar una especie de lógica dialéctica a la biografía de una persona, ¿no? Pero precisamente ahí, en ese anacronismo, me parece que hay algo también, si queréis, muy interesante. Otra paradoja también más concreta que manifiesta el texto es la obsesión que tiene Berger durante todo el libro de un poco de enseñar la equidistancia esa de Picasso respecto a los acontecimientos históricos, ¿no? A mí hay un momento que me parece que no da la impresión que no le perdona, pues ese distanciamiento crítico, ¿no? En realidad, quizás lo que no le perdona a Berger, como tú decías antes, es lo que Berger no le perdona no es tanto una cuestión ideológica, quizás, sino eso, que se hubiese apeado del cubismo, ¿no? Quizás. Pero bueno, ahora yo creo que hay un cierto, esto que decía antes, hay un cierto anacronismo, sobre todo en esta impugnación de lo político, si queréis, que hace Berger. Pero de todas maneras, insisto en que no me parece algo criticable en manera estricta, sino digamos que todo lo contrario. Yo creo que el anacronismo que hay ahí en ese texto, leído hoy, lo que deja anacrónico son precisamente otro tipo de interpretaciones posteriores, como tú has señalado. Y luego dos cosas así que también me han llamado mucho la atención, con dos ideas que más o menos van resonando de forma muy potente a lo largo de todo el libro. Una es la idea esa del primitivismo, que tú también señalabas, que Berger lo entiende, digamos, como una especie de desafío de Picasso frente a la sociedad que le rodea, ¿no? Y ahí también yo me había marcado esa diferencia entre que establece Berger entre lo que Picasso hacía y lo que era, digamos, ¿no? Lo que era, y eso insiste mucho Berger en todo el texto, ¿no? Que Picasso no se definía por lo que hacía, sino por lo que era, ¿no? Y su proyecto artístico era él, digamos, ¿no? Y supongo que esa idea en el 65 podía tener un tipo de radicalidad, ¿no? Es decir, que eso precisamente podría constituir el valor de Picasso, ¿no? De todas maneras, que hoy que un artista se exponga, se muestre, se enseñe, se articule como el centro de tal, incluso resulta reaccionario y embarazoso. Y eso me parece que ahí hay un gap histórico.
Y luego la otra idea es esa, también has señalado tú, del que me llamaba la atención, era el genio, ¿no? Berger hace también, porque es un libro como con, insisto, es muy poco bergeriano ese libro, ¿no? Porque por una parte hace esa distinción que él dice que los genios del siglo XIX son genios románticos, panfletarios, personalistas, y luego dice que los genios del siglo XX son autistas y son genios callados, discretos. ¿No? Discretos. Entonces dice que el éxito de Picasso consiste no tanto en su proyecto artístico, sino en, de alguna manera, revisitar una cierta idea de genialidad de otra época, ¿no? En ese sentido sería como una especie de resucitador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya un poco como para acabar, a mí, yo creo que no se trata tampoco, me parece que era una, esto lo habíamos hablado desde el principio, que no se trata tampoco de una idea de refutar o aprobar el libro de Berger. De todas maneras, a mí el texto me parece excepcional. Sobre todo a mí me parece excepcional cuando Berger de alguna manera se le inhibe la mano, ¿eh? Y cuando deja de aplicarle a Picasso pues los códigos y los lenguajes y los formatos y los protocolos dialécticos o del marxismo, ¿sí? Digamos que cuando más o menos se queda al descubierto Berger, ¿no? Que yo creo que por decirlo de alguna manera, que muere por el mismo lugar, con la misma dolencia personalista un poco que él achaca a Picasso. Y yo creo que también es ahí cuando el escrito tiene, que es como al final, si queréis, del libro, cuando el escrito tiene una fisonomía más singular, cuando el libro, digamos que tiene algo como de confesión, ¿no? Como de conversación, ¿no? Hay un momento al final del libro, la última parte del libro, que yo me imaginaba a Berger hablándole como un ídolo, como una testa que tú tienes encima del escritorio mientras vas escribiendo, ¿no? Y es ahí precisamente donde me parece que es que el texto tiene más autenticidad, aunque vamos, la autenticidad y Picasso son términos así que siempre están un poco entredicho, ¿no? Un poco era eso. Bueno, yo hay una cosa que no hemos dicho ni tú ni yo, sí. y que creo que sí que es importante. El ensayo se plantea desde una... Se plantea en el fondo, vamos a ver, está articulado en dos partes. La primera es se llama Picasso y la segunda se llama El pintor. Entonces, la primera es, digamos, está más marcada por la perspectiva, por una perspectiva de valoración crítica, ¿no? Y mientras que la segunda intenta más bien entrar en el mundo de quién pinta, de cómo lo harías tú, de tal, ¿no? Y en las dos está hablando, yo diría que el ensayo en general va de lo que se centra es en la... Es un ensayo que analiza de manera acusadora la soledad de Picasso en la primera parte y de manera compasiva en la segunda. Es decir, el tema es la soledad de Picasso. Y esto, en inglés la palabra, esta cuestión de la soledad, en inglés estaba mucho más marcada por la palabra alienation, alienación. En español la palabra alienación es una palabra de clara raigambre marxista y significa lo que significa en el contexto de la literatura marxista. En inglés alien y alienation tienen que ver con la soledad, tienen que ver con, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos hay todo un historial de oficinas que tienen que ver con los extranjeros, con la inmigración, que se llaman alien. Tal Alien Office, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de la soledad de Picasso, yo creo que le da una dimensión social. No es la soledad
No es la soledad personal de Picasso, no es la soledad, es la soledad de Picasso como pintor, es la soledad de Picasso como sujeto político, es la soledad de Picasso como biográficamente, y en ese sentido es en el que el libro yo creo que atina más muchas veces, a veces a lo mejor en contra de su lógica, pero es donde verdaderamente se entiende que vaya tuviera la intención en este libro de hacer un libro que se acercase a Picasso con simpatía, ¿no? y que se quedara tan fastidiado porque le ofendiera que no se entendiera lo que quería hacer, ¿no? Porque, no sé, hay momentos en el libro, tampoco hemos mencionado ninguno de los dos, un momento en que se pone a dar ejemplos directos y a explicarlos de malos cuadros de Picasso. En un momento determinado coge y selecciona 7 fotos que, vamos, convence con solo mirarlas, ¿no? Siempre en base a eso, ¿qué es eso de que Picasso no puede cometer errores, ¿no? ¿Qué es eso de que Picasso no se puede equivocar a la hora de encontrar temas? Pues yo creo que va a ser el primero que levanta esa liebre, que el problema de Picasso es encontrar qué pintar, ¿no? Y explica cada uno de esos cuadros en cada uno de sus contextos. Hombre, son explicaciones que ahora, vistas desde ahora, a lo mejor son un tanto retóricas, si uno piensa de otra manera. Estábamos viéndolas ahora cuando estábamos comiendo y Pedro decía que a él le encantaba uno de los que había seleccionado como malos cuadros, digamos, cuadros mal planteados, ¿no? pero la manera en que lo hace, la manera en la que esa parte del ensayo aparece en el contexto, no tiene una en su contexto no aparece como ahora de verdad le voy a coger y le voy a pinchar aquí, ya no. No, es una manera de hacernos entender mejor a Picasso desde dentro, es una manera, o en sus contextos, o en su soledad, sobre todo en su soledad, ¿no? Porque a lo que va él es a explicar, digamos, el esquema marxista que está manejando, es que el arte es mejor cuando está socialmente, digamos, cuando comprende a su sociedad y su sociedad lo comprende, ¿no? Y es peor cuando está salido de toda su lógica social, en los términos en los que Pedro se podía pensar estas cosas en los 60, ¿no? Y en ese sentido, ese es uno de los aspectos más, yo diría, más interesantes. Sí, es verdad que es verdad que en ese momento de la soledad que habla, dice Berger un par de cosas, así un par de ideas que yo creo que son, cuando dice aquello de Picasso, de cuando se imagina a Picasso pensando qué pintará, ¿no? ¿Qué tendrá, qué puedo pintar, ¿no? Cuando explica un cierto agotamiento de todos los temas, ¿no? Y claro, siempre vuelve. Pasa que el libro siempre, para solucionar cualquier problema, Picasso tiene que volver al cubismo, ¿no? Sí, claro. Cuando dice, ¿no? Que dice que para ser algo, hay un momento en que dice que para ser algo, Picasso debe como regresar al cubismo, justo en un momento también del texto donde está, porque, bueno, hay luego. Hay como un tono, hay como una cierta aproximación, como un cierto intento de establecer una teoría artística que vaya más allá del caso de Picasso, y por eso yo creo que quizás por ahí Berger no entendió que el libro se entendiese de una manera tan personal y tan opuesta a Picasso, porque creo que hay muchos momentos en el que intenta saltar de Picasso e irse a otros territorios, por ejemplo cuando habla, cuando él intenta también impugnar un poco toda esa idea de Picasso como una especie de mago, ¿no? Y es muy crítico con una película, luego con la película Clouzot, ¿no? con ideas que tienen que ver con la facilidad, con la magia, con
¿no? Y ahí es, por ejemplo, como muy crítico él, ¿no? Y luego también hay otros, vamos, las comparaciones a veces, claro, las referencias que van saliendo por el libro son tal, ¿no? Pues, por ejemplo, de repente habla de Lenin, de repente compara a Picasso con Rasputín, ¿sabes? O sea, son realmente la estructura es como de museo de cera, digamos, ¿no? Porque van saliendo personajes que uno no pensaba que pudiesen salir a dialogar con Picasso de alguna forma, ¿no? Luego también, claro, había esa idea de que dice Berger muy tal, que como que a Picasso le interesaban los hombres, ¿sabes? Le interesaban los humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no, en fin. Ni que decir tiene, claro que en el momento en que alguien quiera coger la palabra, es muy bienvenido. Yo sí que quería que, en fin, que volviéramos a un asunto que tú has planteado, Esteban, al principio, que yo creo que es yo el libro cuando lo he leído ahora recientemente me parecía leído desde este momento como el mayor elogio que se puede hacer de Picasso, porque en fin, las dudas que planteaba hoy día parecen pequeños hurtos, ¿no? Comparado con el sistema actual del trabajo del arte, ¿no? De la economía del arte en que se enfrenta Berger en los 60, que es incipiente todavía, no digamos de cuando la protagonista es el propio Picasso, ¿no? Y tiene que ver con esa frase primera del libro, Picasso es el artista más rico de todos los tiempos. Claro, cuando hoy día, cuando lees el libro hoy, te plantea Damien Hirst, el artista más rico de todos los tiempos, ¿no? Y la operación donde Berger, es decir, porque el material dialéctico marxista que Berger intenta aplicar a Picasso, a mí ahí es donde me parece que fracasa estrepitosamente, ¿no? Es decir, que es de una ingenuidad emocionante en cierto sentido, ¿no? Es como, en fin, tiene mucha lógica con toda su idea después del campesino, de la marginalidad. Y bueno, hoy día Berger casi daría su mano por el pulso picasiano, ¿no? Pero, y es precisamente en esa idea, en esa contradicción o paradoja en torno al cubismo, ¿no? Él habla de, a mí también es lo que más me interesa son esas operaciones de Picasso en el cubismo. Él habla de Picasso como comunitarista, donde se pierde la identidad, como artista, todos pintan igual, se pierde. Y sin embargo, en eso, en ese laboratorio del cubismo, y operando literalmente, una forma indicada, las lecturas de Picasso de Mallarmé literalmente y las citas literales con Patricia Leighton ha hecho de cómo incorpora a Mallarmé, ¿no? Y curiosamente cómo esas operaciones son exactamente las operaciones de transvalor que el arte contemporáneo de alguna forma representa frente incluso al arte moderno, ¿no? Y que empiezan ahí en ese momento y que son esas operaciones en el que la firma se convierte en algo sobredimensionado sobre la obra, en el que el hacer, la construcción del personaje se convierte en algo que excede también o que acompaña a la obra hasta acabar con el valor que tiene de lo performativo, ese gesto, todo eso pasa en torno al cubismo, es decir, el proceso de transformación, digamos, del mercado del arte en un mercado financiero, absolutamente, pasa en torno al cubismo, en torno a la operación del collage, a las operaciones de la incorporación de los objetos, al nuevo nombramiento de las operaciones que todo, o una historia del arte quizá demasiado ligera, achaca inmediatamente a Duchamp y a su descendencia, ¿no? Pero que todas esas operaciones donde se gestan es en torno al cubismo, ¿no? Es decir, Duchamp es imposible de pensarse sin el cubismo, sin el mercado del arte que el cubismo pone en marcha. Los gestos de Duchamp
se habían producido, ponerle bigote a la Gioconda, se había producido 10 años antes en miles de ocasiones, era como una moda en Francia, ponerle bigote a la Gioconda, pero nunca había tenido trascendencia, excepto porque el marco que crea Picasso, Frankweiler, el cubismo, el gesto de los artistas, la provocación, etcétera, le da una nueva dimensión. Entonces, el error de Berger es que eso que no puede soportar de Picasso, ese mira que, en el que Picasso se ha convertido, está en el periodo que él defiende y en las operaciones que él defiende, ¿no? En esa contradicción que significa el cubismo. Bueno, yo diría que esas operaciones suceden ligeramente después. Quiero decir, el momento en el que los cuadros de Picasso empiezan a de verdad a valorarse, o sea, es el momento en el que los galeristas o los marchantes que están operando con bien con Rembrandt y con tal, o bien con los impresionistas, empiezan a comprar los cuadros de Picasso. Eso es un lado de lo que hacen, un pequeño lado modernito de lo que hacen, pero ellos su negocio principal, no, estoy pensando en Rosenberg, estoy pensando en este, el de la piel, el vamos, el que el principal, ¿cómo se llama? No, no, el asunto de la Podelux, ¿cómo se llama este señor? Esto es clave en asuntos picasianos, este señor es un nombre, André Lebel, ¿no? Eso sucede en el año 14, o sea, la colección de la Podelux es un negocio de 10 años, o sea, han estado comprando la colección. Lebel ha convencido a su hermano, a su primo y a 4 o 5 amigos más de hacer una colección que la van a hacer durante 10 años y a los 10 años la van a vender. Y la venden el mes antes de que estalle la guerra del 14. Y bueno, pues para lo que es el momento, ¿no?, hacen un negocio excelente. Pero es un negocio excelente que todavía no es el negocio que van a hacer los marchantes 10 años después. Y eso ya es la época, digamos, es cuando Kahnweiler, después de la, o sea, durante la guerra Kahnweiler tiene que marcharse, después de la guerra no se entiende con Picasso, es cuando aparece Leons Rosenberg y empieza a coleccionar casos. Esto es entre el 14 y durante los años de la guerra. Termina la guerra y entonces ya Paul Rosenberg. Y Paul Rosenberg es el gran marchante que empieza a comprar Picassos como una cosa completamente extraordinaria en el contexto de sus. Y eso sucede pues desde el año 18 al año 40. Rosenberg y Picasso son partners, ¿no?, durante esos años. Y es en esos años en los que sucede. O sea, desde digamos, de, pues, los 20 y los 30. ¿No? Y yo diría que eso que dices tú, que sucede en torno al cubismo, pues a lo mejor se lo podía alguien muy perceptivo, lo podía haber olisqueado, como lo olisqueó André Lebel, ¿no? No, pero Kahnweiler, porque Kahnweiler, por ejemplo, sí, Kahnweiler también, Polar sí. Rechaza la obra cubista, y él viene aparte inmediatamente como inversor en bolsa. Uh-huh. Él empieza a comprar los Picassos, aunque sabe que en ese momento el rechazo de Polar de esa obra, uh-huh, supone un desprecio, pero él empieza a comprarlo con esa idea de acumulación, sí, con esa idea de que hay un tipo de lenguaje que ese es el lenguaje que es el más propio, no ya del arte, sino de la especulación con la obra de arte, ¿no? Es decir, el asunto está no ya en como la operación de Lebel, sí, sino es decir, en el que
ya el arte es susceptible de ese tipo de operaciones. Sí. Que es donde empiezan los comentarios de Duchamp, ¿no? Porque los comentarios de Duchamp son a ese tipo de operaciones. Cuando empieza a observar que con el arte se produce ya, no digamos, la audacia del comerciante que tiene nariz y dice, uy, qué pintor más bueno, lo compro, después lo vendo más caro. No, no, sino un tipo de operación que tiene que ver con un nuevo estado de lo comercial, ¿no? Y curiosamente pasa en ese momento, y toda la parte de Picasso, justo cuando empieza la guerra, con los collages, hay una coincidencia, no creo que haya como una coincidencia en el caso de la operación de Picasso, pero sí que curiosamente se da en los años en que se inaugura una nueva economía que tiene que ver con la guerra mundial, las rupturas. La clave es la entrada de Estados Unidos en el mercado del arte. Ese es el momento clave. Y esos son los años. Eso es el fin de la Primera Guerra Mundial. Eso es el momento en el que. Y ahí es donde sí, se me ha ido la idea. Estabas tú hablando y se me ha ocurrido una cosa que tenía mucho que ver con lo que se me ha ido. Pero. Sí, es que al hilo de lo que decías tú, Pedro, de. Claro, hay el libro ese que fija un poco. Lo que tú estás cuestionando, el libro de Octavio Paz de Apariencia Desnuda, que precisamente, el de Apariencia Desnuda, que precisamente habla de eso, ¿no? Como una especie de viaje desde la mano a la idea, ¿no? Desde el hacer todo al no hacer nada, desde Picasso a Duchamp, que también empieza un poco así, ¿no? Y precisamente sí que es verdad que es sorprendente entender. Entender a Picasso y a Duchamp en ese sentido como antagónicos, ¿no? Sí. Que es como Apariencia Desnuda, sabéis que es. Y yo creo que ahí se fija un poco también una mirada de los que, digamos, desaprueban el arte de las ideas. Sí. Pues se fija también un antagonismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hombre, el asunto es la fabricación del valor, la fabricación del valor añadido, ¿no? Es la construcción consciente del valor añadido y lo que hace Duchamp son piezas que ponen al descubierto para todos esa magia, ¿no? Lo que se viene considerando como magia, pues queda ahí. Yo sobre todo lo señalaba al hilo de lo que dice, al hilo de lo que dice Berger de todos los valores comunistas, que me interesa por la trascendencia de la paradoja, de todos los valores comunistas en el mejor sentido de la palabra, comunidad, el artista es un cualquiera, actúa con los otros con indiferencia, hay camaradería, es algo en que Picasso se reúne con todos los otros artistas, hay indiferenciación, en toda esa idea. Que curiosamente para Berger supone como el lugar donde se deposita una cierta esperanza, ese final, si Picasso volviera a ser cubista, ¿no? Curiosamente que no se acaba de ver que ahí es donde se produce la trastocación el trasloque de valores que va a suponer después lo que ya podemos entender como arte contemporáneo y no el anterior. Es decir, que Picasso, el anacronismo de Picasso, donde más efectividad tiene es en ese momento, es decir, donde es más mídera es en ese momento, en ese periodo, por decirlo de alguna forma, porque me gusta la idea de Berger de materialista, ¿no? Precisamente justo en el momento más materialista, de conciencia materialista de Picasso, es donde se produce o donde se desencadenan toda la serie de fenómenos a los que después Picasso, de los que después se va a beneficiar, digamos, como tú muy bien has dicho, gracias a los medios, al nuevo mercado del arte, se va a beneficiar ya como un pintor antiguo, pero ya como un pintor antiguo que se beneficia como se beneficia Matisse, a diferencia de Matisse, Picasso sí que ha protagonizado ese momento, digamos, de trastoque del lenguaje, ¿no? De alteración del lenguaje fundamental, porque en esos años, es imposible pensar en los años del cambio de Duchamp,
esa idea, pero hay todo el rato en la pobre pintura duchampiana cubista, porque en fin es una cosa que si no... Pobre, ¿no? Hombre, son formidables cuadros. ¿Quién le echaría cuenta a esos cuadros? No, si no fuera porque Duchamp fue Duchamp. La Marie... En fin, que sí, que se lo echaremos cuenta como Barradas o como... En fin, pero el Molinillo, ¿tú no has visto el Molinillo de cerca? Pero el Molinillo ya es cubista, ya es un cuadro cubista. Y el Molinillo ya tiene algo de esa clave de máquina de chocolate, ¿no? Tiene algo de ese tipo de metáforas, ¿no? A mí me parece que el error ese de ver, desde mi punto de vista, esa paradoja, a mí me parece que Berger la deja pasar. En los 60 todavía no se sabía, el pop está, sí. Está siendo incipiente, ¿no? El pop que es pegar el collage, pegar la estampita, es decir, estalla todo ese tipo de economía del arte que es la que hoy día reina, ¿no? La que hoy día gobierna, ¿no? Y me parece que eso es como algo que es por lo que, cuando lees hoy el libro, parece que estás hablando de otro tipo de héroes, ¿no? De otro, ya Picasso queda definitivamente es otro, se beneficia de una serie de cuestiones, ¿no? el Picasso posterior, el Picasso que se defiende a sí mismo, el Picasso kitsch, o el Picasso realista, como quiera entenderse, ¿no? El Picasso de la vuelta al orden, todo ese tipo de operaciones ya se benefician de una transvaloración, ¿no? Que es lo que ha supuesto el... Déjame, a ver si te he entendido bien, porque lo que estás sugiriendo es que el cubismo como análisis de la significación, digamos, como aproximación mucho más potente a la comprensión de los fenómenos de representación y de significación, ¿no? Habría, digamos, hecho una revolución, significado una revolución en la pintura que sería precisamente lo que habría llevado a la apoteosis, la creación de valor añadido, o del diferencial de valor, o como lo queramos llamar. Uh-huh. Eso es una idea que intuitivamente, bueno, pues a mí me suena muy bien. No, quiero decir, pero, es algo que yo observo en que en el cubismo es la caja de herramientas de todo ese tipo de operaciones. Uh-huh. Es decir, podemos, eso no es algo opinable, están ahí todo ese tipo de operaciones. Uh-huh. Email, en fin, no deja de ser más que el gesto de Duchamp no hace otra cosa sino que mostrarnos con absoluta claridad, incluso pornografía, esas operaciones y el triunfo de Duchamp, digamos, o el valor que ha tenido es que esas operaciones lo legitimaban. Duchamp durante mucho tiempo lo iba haciendo sin que nadie le echara cuenta. Famoso es que su hermana le tiró todos los ready made a la basura, pero todas las operaciones permiten volver una y otra vez, recuperar a Duchamp en los años 50, el pop, los nuevos materialismos, el grupo Cobra, todo un tipo de genealogía de la gestualidad que vuelven y remiten una y otra vez al cubismo y muchas veces incluso a Picasso, a Picasso como mito, porque ahí es donde creo que funciona el anacronismo, que Berger es lo que más me parece interesante, es una figura anacrónica. Que funciona como Midas porque es en ese momento materialista el que transforma en un Miguel Ángel que en el basurero saca oro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que a mí me parece, en el resto de operaciones en que acusa a Picasso como artista rico, como artista millonario que vive en la costa azul, tal y cual, es una cosa que lleva ya a cierto patetismo, a entender la figura, bueno, pues eso, el exilio absoluto de sus contextos que lo aísla. Es verdad que todo se va produciendo
biográficamente, además en su incluso se hace mayor, es decir, no es ya sí. El, ya pasa frío y pasa hambre, antes aguantaba mejor el hambre y el frío, ¿no? Es decir, hay un montón de circunstancias de ese tipo que se dan. Pero para que ese anacronismo haya funcionado y haya ese sobrevalor, esa nueva creación de valor, es decir, lo que significa el Picasso que nos parece aplastante, ¿no? Que es el Picasso de la marca Picasso, de alguna forma, ¿no? Cuando se produce, creo, es en el momento del cubismo, es decir, entre otras cosas porque solo es que si valoramos unas obras que no son nada, desde una visión muy académica, ¿no? de lo que eran las artes, porque las firmaba Picasso o quien fuera, ¿no? Simplemente porque pegaba un cachito de papel de periódico en un cuadro y hacía dos rayos, lo firmaba y eso es un Picasso. Ahí es donde se produce como la creación de valor máxima. No sé, en Guernica por lo menos el hombre tuvo que esforzarse con el brazo en pintar cuadros, ¿no? En llegar arriba. Es decir, había trabajo. En la otra pintura siempre hay trabajo, siempre hay una relación más o menos clásica con la construcción de objetos suntuarios, si quieres, ¿no? Y sin embargo, y eso lo digo en ese ejemplo, pero es que en todo tipo de herramientas poéticas que se ponen en marcha en el cubismo, ¿no? Y pues, cuando Patricia Leite y Rosa Mercado, las dos remiten el Dor, el famoso collage con el poema de Mallarmé, con la idea del oro, con la idea... están... No creo que haya causa-efecto ahí, pero están como señalando muy claramente un juego, quizá inconsciente, un juego que pasa por ahí con ese tipo de operaciones. Y lo que a mí me parecería interesante, lo que yo no llego a entender en el marco del libro de Berger, que me parece interesante porque me parece que ahí puede haber algún tipo de cosa productiva, ¿no? De chispa productiva, eso. Es decir, claro, lo peor del libro de Berger es el didactismo ese de cuando fue comunitarista, se volviera a ser comunitarista, después se corrompió en el mundo de la subjetividad, el individualismo, y si volvía. No, lo que me parece a mí es esa contradicción de no, si es que justo en ese momento, cuando se produjeron cuando se produjeron las operaciones que hoy día podemos entender como alineantes, las operaciones del el trastoque de valores, la cultura del consumo, en fin, incluso el propio Picasso cuando empieza a notar todo, él se aleja también porque cuando empieza a ver toda la literatura crítica, Apollinaire, cuando se inventa lo de cubismo, ¿no? Comentarios de Picasso sobre el que dice Apollinaire sobre Cubo, sobre el cubismo, que todo le parece como un chiste, el propio nombre de cubismo le parece un chiste, sí. De esos cuadros de caldo cub, ¿no? Es como... Luego viene lo de Leger con los tubos y le llaman tubismo. Claro, ¿no? Claro. Todo eso le parece algo como ajeno, ¿no? Es decir, que a él le parece... Pero por otro lado no deja de refrendarlo, de hacer comentarios sobre ello, ¿no? De todas maneras, Pedro, ¿no crees que...? Yo es que no... De alguna manera, algunas de las cosas que decías tú sobre el cubismo, yo creo que Berger, en el contexto este del libro Berger, que Berger, a mí me da la impresión, por ejemplo, que con el cubismo, digamos que Berger se reserva como una especie de bala dentro de la narración general, pues para como un caso de aplicación, digamos, de esa idea comunista o comunitaria, sí, o algo, sí, así, y que... Por otra parte, pues lo que tú estás comentando sobre el cubismo como el momento, digamos, como esa especie de epifanía y de inicio al mismo tiempo de una manera de entender el sistema, digamos, del arte, yo creo que Berger eso lo va dispersando a lo largo de diferentes momentos. Lo que pasa es que me da la impresión de que cuando llega, que necesita salvar al cubismo, aislarlo, convertirlo en una especie de Arcadia, si quieres, a la cual volver, y que por eso era imposible, digamos, que Berger
hiciese esa lectura, digamos, que tú estás proponiendo, pero que al mismo tiempo creo que en el libro a veces se acerca a eso que tú estás diciendo, concentrado en el cubismo, pero dispersado, dispersado, pues, por ejemplo, en eso, en el inicio del libro, cuando ella dice que Picasso no, que Picasso ya no paga en el barbero, no le paga al que le construye la casa, ¿no? Quizás podría aplicar esa lógica económica al cubismo, pero me da la impresión de que durante todo el libro funciona el cubismo eso, como una especie de Arcadia y de esto. Y luego, por otra parte, creo que hay mucho la propia noción del arte de Berger, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si habéis leído el libro este último que he escrito sobre el dibujo, sí, hay un texto que habla de un dibujo de Van Gogh que es totalmente donde Berger dice, mira, yo soy esto y me da igual, me da igual todo. Y yo creo que en el 65, a pesar de todo el aparataje, también hay algo que se está viendo, es decir, a Picasso tenía que entrarle por algún lado, digamos, y ese lado de la mano era muy potente. Y luego al cubismo, por otra parte, yo pienso que tenía un poco la necesidad de salvarlo, a pesar de que la contradicción histórica tú estabas planteando, quizás. No, es que, en fin, no es solo por Picasso, claro. Es decir, yo, por supuesto, creo que Berger, el Van Gogh, Berger es el primer. Esa parte ya la doy por hecha. No es tanto por Berger, Berger aplica el cubismo en el aparato ideológico de su tiempo, de los 60, de su compromiso político. Pero no es solo Berger. Hablo de Berger, pero hablo de Leighton con el anarquismo, hablo de Ostover, de toda la gente de Ostover, hablo de todas las lecturas, hablo de mí mismo. Es decir, lo que me interesa a mí de Picasso es, por los mismos valores casi que Berger habla del cubismo, es el Picasso que va desde el cubismo hasta el año 30 y pico, hasta poco después rozando la guerra, ¿no? Hacia el Picasso, ese surrealista de la ocupación alemana. Ese es el que me interesa. Mucho. Y ahí deposito toda una serie de características que pueden ser las de Berger u otras, o las que aplica la gente de Ostover u otros, y lo hacemos con valores ideológicos que tienen que ver con eso, con comunitarismo, y la única cosa que me lo provocó la lectura nueva del libro de Berger es todo el rato ver que, joder, no sé, si es precisamente ahí donde se produce todo lo que odiamos. No sé, como aquella cosa de Bárbara Kruger, ¿no? Defiéndeme de lo que quiero, ¿no? Pues si es que el problema es que, pues sí, que en eso, y quizá por eso sigue interesando una y otra vez por lo que tiene de peligroso, pero en ese tipo de operaciones es donde está, digamos, el asunto que ha desencadenado la monstruosidad a la que Berger se enfrenta, que no es tanto a Picasso como a la monstruosidad del mercado del arte, ¿no? Que es lo que, si Picasso fuera con esa obra, esa cantidad de producción, un pobre perdido en Liguria, vamos, para Berger ya sería el placer máximo, ¿no? Es decir, Berger solo ataca que eso se produce en el mercado, en el mercado del arte, y legitima el estado del mercado de cosas del arte, y legitima la Costa Azul, y legitima todo eso. En ese sentido también reconozco que es la lectura también que hace Picabia, ¿no? Es decir, Picabia hace esa lectura, o Mario de Zaya hacen esa lectura. Todo lo que pasa en el cubismo es exactamente el nuevo sistema de valoración, la creación de valor moderna, creación de valor. Y ellos lo aplican y después ya es Dada y tal, y llevan esa historia paralela. Y en el caso de Picabia, pues nunca pudo ser el pobre Picasso, siempre andaba con deuda, pero hace el mismo tránsito por la misma Costa Azul, por los mismos, siguiendo un poco su estela, ¿no? No soy capaz, lo que veo es que late esa contradicción, no soy capaz de resolverla. Es decir, me sigue interesando, y cuando hablo de aquí en el proyecto, cuando hablamos de economía Picasso, realmente creo que el núcleo está ahí, no tanto en el asunto de legitimar
Picasso, el mercado del arte, o la marca Picasso, todo este tipo de operaciones del segundo capitalismo, sino en siendo eso, habiendo construido eso exactamente en el momento en que uno pensaría que estaba haciendo lo contrario, no sé. La lección, el que más rápidamente aprende, se da cuenta, observa el fenómeno y opera con él, es Duchamp, claro. Duchamp en el año 13 ya está haciendo el Ready Made y enseguida está firmando talones y jugando a esos juegos, ¿no? Inmediatamente, digamos. Claro, claro. Es él el observador del... Quiero decir que los cubistas mismos, pues yo creo que podían ser semiconscientes de lo que estaban, lo que le estaba sucediendo. Pero Duchamp tenía una claridad, vamos, analítica que como de entomólogo, ¿no? Sí, sí. En fin, en ese sentido es un mejor comentarista, es un glosador. Claro, no deja de ser. Es un glosador, pero no deja de estar legitimado sus operaciones, solo son posibles porque existe ese otro cambio. Y sobre todo, ese tipo de operaciones son las que permiten recuperar al Duchamp que conocemos, que es el Duchamp de los 60, el Duchamp de los 14 y de los 13. Es patético. Quiero decir, cuando leemos la literatura en torno a Duchamp, es como una especie de Dalí. Cuando hablan de él en su tiempo, no hablan con la perspicacia que podemos hablar de él desde los 60 o desde los 50, ¿no? Yeah. Desde Hamilton o desde Flusso o desde Case, sino que cuando hablan en ese momento, a Duchamp lo llaman como el más ingenioso a la hora de montar exposiciones para los surrealistas, como un surrealista, la visión de Octavio Paz del amor como Eros. Cuando el Ready Made no estamos hablando de una operación de Eros, ¿no? Es decir, es un cambio radical de posición. Ese Duchamp de Eros sería para John Berger también maravilloso y fantástico, ¿no? Yo creo que Berger es voluntariamente pre-duchampiano. Y, vamos, nunca he leído nada de Berger sobre Duchamp y creo que en los ensayos reunidos no tienen nada. Y yo creo que es voluntariamente pre-duchampiano. O sea, es su límite. Sí, o sea, sí. Cuando ve Duchamp es, yo ahí no entro, aquí me quedo, ¿no? Es finalmente es una delimitación de territorio, ¿no? Y tiene que ver con su estar viviendo en ese pueblo de los Alpes y pagar el alquiler de su casa. Cortando el heno del prado y no sé qué. Yo creo que tiene que ver con eso. Y que es como empecinadamente. No, alguna pro que estamos ahí como. No se ha editado nunca, ¿no? Y me parece raro que no se haya fijado un poco de lo que es el cubismo y de lo que pasó con el cubismo a partir de lo que quería César, ¿no? Que al final no conseguía lo que después consiguieron los cubistas, ¿no? Y bueno, quizás sin color, pero un poco la idea. Berger le dedica comentarios, hay un momento en el que dedica un par de páginas y luego hace comentarios repetidos y desde luego él ve, su perspectiva sobre el cubismo es la que yo diría que es ahora la perspectiva estándar, ¿no? Es Courbet, Cézanne, Picasso Braque, ¿no? esa es la genealogía. Y yo creo que, no sé hasta qué punto
en nuestra percepción actual del cubismo es en ese sentido también heredera de la de Bajo. No es que estas cosas son muy difíciles cuando empieza a pasar el tiempo, pues llega. Bueno, la legitimación de Cézanne es desde antes, porque el, sí, sí, el ¿no? fobismo y también sí. Prague, entonces todo el mundo habla de él. Sí. Y los propios cubistas están hablando. Hoy día ya en tiempos de globalización se nos ha olvidado la gran pelea entre Francia por el cubismo, ¿no? Sí, es decir, cuando hablabas de Berger y la extrañeza, es que toda la literatura francesa primera sobre el cubismo deja a Picasso como en las orillas, porque piensa que el cubismo es estilísticamente francés. Eso da lugar a textos, textos comiquísimos, ¿no? Sé, decir, hoy, desde mi punto de vista, cuando lo leo hoy día, lo que son textos del nacionalismo francés, incluso reaccionarios políticamente, que incluso apelan a Picasso como extranjero y a la aparición de primitivista y anacrónica de Picasso en el panorama casi como anecdótica, ¿no? Y en fin, eso curiosamente, precisamente la entrada de los americanos y la expansión del mercado del arte hizo que fuera imposible la operación francesa del cubismo, pero la genealogía de Cézanne, el cubismo de Courbet, en fin, evidentemente que está ahí, que en Picasso hay esa, igual que había devorado a Van Gogh, había devorado a todos los otros artistas a los cuales sistemáticamente aprendía de ello, porque como han hecho casi todos los artistas hasta ese momento, es decir, los aprendía de arriba abajo, pues en el momento del cubismo estaba con Cézanne, eso sí, sí, claro. Es muy evidente, pero como resultado de la exposición que se organiza a la muerte de Cézanne, si es que en el año 5 hay una tremenda exposición que van todos a ver y que se quedan enamorados, claro. De hecho, es de lo que estamos hablando exactamente del escenario que estamos hablando exactamente es del cuadro de Martensey, del triunfo de la escuela de Nueva York, ¿no? No sé si lo conocéis, pero es un cuadro que se ve en el Monte Saint-Victor, del cuadro de Cézanne, y delante se significa una operación, un armisticio de las tropas francesas entregan, digamos, la llave del arte a los americanos. Está allí Picasso, está como uno raro, con un abrigo de pieles como el rico. Duchamp está a lo lejos riéndose como si fuera el gendarme de Casablanca. Y están Grimberg, bueno, todos los pintores tomando el relevo, ¿no? Exactamente esa es la operación, muy, es decir, ese es el estándar canónico en el que vivimos y que, en fin, yo creo que no sé cuánto durará, por ahora dura, ¿no? Pero creo que... Sí, una mini cosa, que no sé, solo una sospecha, pero precisamente entonces decía lo que estáis diciendo ahora, que contabas tú, y al título, es que Heller, en la narrativa de la modernidad, precisamente le introduce Stein respecto a ese lugar, y como un concepto, vamos a decir, positivo, antiutópico, inmediatamente después de esta exposición, y Picasso, si lo entiendo bien, desde allí a la luz, no a la sombra, sino a la luz de la comprensión que tiene Kurstein de los Hellers, de las Hellers. Y está insistiendo un montón en 1906 que tiene que instalarse allí y que es allí donde tiene que ver el cambio de todo, ¿no? Y cómo el Heller es un lugar para la experimentación, precisamente como valor añadido de antiutopía, ¿no? De una comprensión de la modernidad que se está empezando a generar desde Manet, y ella está comenzando a esgrimir una narrativa completamente distinta, y creo que el título de Berger resuena ese Heller. Heller, perdona ¿te estás refiriendo a la autobiografía de Alice Bechtel? ¿Te estás refiriendo? La autobiografía se refiere menos, es menos radical la autobiografía. Pero en ciertos escritos, así cartas y pequeñas anotaciones que hacía Picasso y que sobre los que ella reflexionaba después, puedo buscar la cita, la tengo en el ordenador, pero
lo que no, con que la parafrase es que... La idea, ella utiliza el término Taylor y lo utiliza como el lugar donde Cézanne estaba instalado, no de modo dramático a lo Frankhofer, digamos, en el que también Picasso y Cézanne de algún modo vivían mentalmente, sino como un lugar precisamente como para escribir una modernidad mucho más real del presente, porque el presente 1906-1907 ya... para reivindicar una nueva modernidad que tenía poco que ver con la modernidad de Manet, que tenía poco que ver con esa joie de vivre de Matisse, y que en cambio tenía que ver con una percepción de los tiempos mucho más vinculada al fracaso, como lugar de positividad y de presente. Pero yo creo que algo que ahí... que ahí indudablemente está ella misma incluida, ella en ese momento, ella no es nadie como escritora, vamos, difícilmente lo empieza a ser ahora, que para ya, ella han sido, sí, pero que han sido, entender a Stein ha llevado 100 años, o sea, a Stein le ha costado 100 años empezar a encontrar a sus lectores, y en ese sentido... Stein habla también en términos muy parecidos y de Gris. Con Juan Gris también tenía una relación muy peculiar en la que ella como que le veía como parte de algo que estaba muy cerca de un borde que era el fracaso y que era el... Y en ese sentido yo creo que su percepción es un poco... En ese momento yo diría que todavía como no está desde luego no racionalizada sino que es muy emocional y está mediatizada por sensaciones, por que era lo que en lo que verdaderamente se va entendiendo hoy que es en lo que consiste en su trabajo. Pero el de Stein, me refiero, ¿no? La percepción es respecto a Cézanne, ¿no? Sí. Total, que ya tiene 31 y 24, pero la mirada que tiene sobre Cézanne es muy inteligente desde este punto de vista, y creo que es una pista, lo cual incluso por el título de Cézanne. Yo creo que ahí que ella, y hablaba también cuando hablaba de la caja de herramientas cubista, incluyo a Kirsten y a su poesía, es decir, ahí es donde digo que se produce la translocación de creación de valor. Es decir, claro, es que ella como Cicerone de Picasso, como que no hay, si hay alguna historia que se ha impuesto, desde luego es la que ella tramó, por ejemplo. Ella fue también la que, cuando los franceses empezaron a reivindicar el cubismo como algo propio, utilizó a Picasso para decir que era español por ese texto, que al igual que ella tiene un texto brillantísimo, tiene ese texto que roza los ridículos, ¿no? De las casas de Málaga con los tejados puntiagudos, que tú dices, bueno, en fin. Pero desde luego ese trabajo del lenguaje básico, ese trabajo del lenguaje básico es el que creo que está en el Stein. No tanto en el cubismo a lo mejor del combate Braque-Picasso, sino en el que tú en muchos cubistas menores, en el intento de Messenger y todos los malos pintores cubistas, digamos, de teorizar el cubismo y construir un monstruo. Hay que recordar que Duchamp está ahí, en el caldo de cultivo ese de los que intentan construir una teoría sobre la pintura, en la sección 2, todos los órficos, ¿no? Es decir, no hemos comentado el momento en que Braque se pone a hablar de la teoría de la relatividad y todo eso a tenor del cubismo, que eso también es muy, muy curioso.